Lo de la última jornada fue una locura. Ese es el titular que en primer plano resaltaba la prensa local hace unos días. El Aberdeen acaba de hacer algo histórico al soportar la imponente fuerza de unos Rangers que pelearon hasta el final y que por poco casi consiguieron los 3 puntos. El equipo de Derek McInnes se lo puso muy difícil y gracias a un soberbio desplante táctico en el que por momentos vimos la figura del joven prometedor Alex Cooper como delantero centro, lograron un empate in extremis que les permitió rascar un punto que sabe a gloria. Ahora les toca medirse al Hibernian, club que se sitúa noveno en la clasificación con un partido ganado, 3 empatados y 3 perdidos a 5 puntos del Aberdeen con un golaveraje de menos 2, algo que indica que posiblemente sean un hueso duro de roer. Lo bueno, que jugarán en el Pittodrie Stadium, la casa del Aberdeen, junto a una afición que seguro le recibirá con los brazos abiertos tras el épico resultado cosechado en el Ibrox Stadium. Seguiremos informando. Familia, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí Gaps comentando y estamos en un nuevo episodio de la serie ¿De quién va a ser? De Alex Cooper. Ahí estamos, papá, para darle candela en el día de hoy. Un partidazo, jugamos contra el Hibernian, jugamos en casa, jugamos con nuestra gente. Vamos a ver cómo nos vamos a darle fuerte a este Aberdeen. Y vamos a intentar buscar la victoria ante un Hibernian que, como digo, cuidado, porque yo creo que van a ser un hueso duro de roer. Realmente la tabla, ya veis ahí en pantalla que bueno, que realmente son pocos equipos los que hay. Ya sabéis, en la liga escocesa. Y que realmente hay mucho nivel, quitando un poco los de arriba que van volando. Luego el resto, si os fijáis, realmente con la verdad es muy parejo, así que yo creo que va a haber salseo en este día de hoy y veremos a ver, familia, si el Aberdeen pone los puntos sobre las íes y el bueno de Alex Cooper nos lleva a la gloria. Vaya partidazo del anterior episodio, ha sido una locura, o sea, ese 4-4 quedará para el recuerdo de Alex. Y veremos a ver el día de hoy cómo nos va, como digo, en casa, en el Pittodrie Stadium, jugando en nuestro campo, jugando con nuestra gente, partido frente al Hibernian, partido que hay que ganar sí o sí. Hoy jugamos con el bueno de Cooper, que tiene ya 65 de media en el centro del campo. Fijaos cómo sube este titán, que creo recordar que le demos una sesión de entrenamiento de cara al mejor del mes del mes pasado. Así que recuperarme por ahí un poco la info, que creo que sí, que estoy en lo cierto, ¿no? Sin más dilación, jugamos como Alex, vamos a darle candela. Bienvenidos todos al stream, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ese Samu grande, ¿qué pasa, titán? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Jandro, bienvenido Black. ¿Qué pasa, máquina? Bienvenido Abel. ¿Cómo estamos? Kefas, también está por ahí Angelito. Y Luki también anda por ahí. Mati, ¿qué pasa, señor Dex? Muy buenas, Antonov. Muy buenas, Raúl. Bienvenido a todos que vais entrando los primeros. Dani, Álvaro. También está por ahí Biela. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Cómo estamos, Gonza? Muy buenas a todos, familia. Vamos a darle candela. Y veo por ahí que me decís que sí, ¿no? Que había por ahí un partido pendiente. Se varó grande, papá. Le echó aquí en go. Voy a quitar la música de fondo. Voy activando lo que viene siendo los cánticos ya para que le deis ahí candela. Vamos ahí, esa garganta a tope, me alegro. Me alegro, me has quedado ya medias, Varo. Yo esperaba algo más, me alegro y... Varo, muchísimas gracias por el apoyo, me cago en la leche. Un mes más en la familia, 15 meses ya, me cago en la leche, ¿Cómo ha pasado el tiempo, Varo? Muchas gracias por el apoyo, la garganta ya veis que mucho mejor. A partir de ahora voy a intentar tener un poquito más de calmilla, con los episodios, que luego me vengo arriba, metemos un montón de goles y a nomás por saco, no puede ser, hay que controlarse, Caps, hijo, contrólate, que no llegas al domingo. Familia, vamos al lío, Varo, de nuevo, muchas gracias por soportar el contenido, por arroparlo de esa manera y por valorarlo así de bien. Bienvenido un mes más a la familia de las gorras y seguimos a tope, peores equipos defensivos, ponen ahí al Aberdeen, que ya sabemos que en defensa no es lo mejor del mundo, que ataqueando es mejor, pero defendiendo desde luego también a veces por Derek McInnes, que se olvida de poner ahí centrales, que se olvida de hacer los cambios cuando nos echan a uno y nos ponen con uno menos en el campo. Y cuidado, Derek, cuidado, que te vas para arriba, te embalontonas mucho y luego vienen las carencias, Bienvenido, George Crack, muchas gracias por el follow. Vamos fuertes, familia, vamos a darle duro, vamos que se puede. Bryson juega, creo que sí, ¿no? El capitán debería estar jugando siempre. Vamos a ver qué se viene por aquí, ahí está nuestro portero Lewis, ahí seguro, conciso, va el tío pa'lante, para su portería. No me ha salido de nuevo otra vez de las alineaciones, igual es que le he dado a ellos sin querer. Pero bueno, veis ahí un poquito Bryson de portero, de centrocampista ofensivo, de capitán, iba a decir. Estaba hablando yo de Lewis antes y me he liado. Veis la plantilla del Hibernian, ¿no? Con defensa de 4, pero con un juego notorio por el centro del campo. Yo creo que aquí hoy Alex va a tener que trabajar sobre todo defensivamente para pues tapar esos huecos por dentro, que es donde yo creo que el Aberdeen tendrá que trabajar más, como digo, en esa zona defensiva. Sin más dilación, arranca el partido, familia. Vamos que nos vamos. Vamos a intentar buscar victoria aquí hoy, jugando en casa, jugando con nuestra afición. Ahí está McKean, el cuero que lo recupera Meijer y el cuero que tiene Albert, tocando para Doigi. La bola atrás buscando a Alan de nuevo, el costado izquierdo ahora que se activa con ese balón en largo.
tocando para Stevenson, creo que era el jugador de este equipo rival. Bien, Alex Cooper recuperando, es McKeogh el que toca para Logan. Ahí la tiene Devlin, aguanta y juega hacia McKeogh, la mueve Alex Cooper, ahí está el titán. Por dentro con Crossrowy, Bryson para el delantero Crossrowy, se mete por dentro Alex, el tacón es buenísimo. Sigue Alex, busca el uno para uno, se mete Alex al disparo. ¡Gol! ¡Qué chicharrón de Alex! Let's fucking go. Ahí está el titán. ¿Pero qué es esto? Pero Alex. Pero Alex. Pero Alex. Pero. Pues ya estaría, chavales. Ahí está el primero. Alex Cooper que viene motivadísimo y que quiere seguir sumando. Viene teniendo ahí en su brazo, ¿no? Bajo el brazo, ese premio al mejor del mes. Y familia, me han comentado que lo mismo el mes que viene, iba a decir, el próximo episodio, lo mismo llegan ofertas de unas posibles nuevas botas patrocinadas para Alex, ¿eh? Y decidiréis vosotros, ¿eh? Así que cuidado, ¿eh? Cuidado, que yo aviso, ¿eh? El que avisa no es traidor, ¿eh? Es avisador. Familia, seguimos. Ahí está el Hibernian con ella. Creo que tiene Mayhem. Vale, evidentemente Alex ya, yo creo que está cogiendo peso ahí en Escocia. Le acaban de dar el premio al mejor del mes y yo creo que evidentemente será porque se lo está currando, ¿no? Y será porque está poco a poco, con ese boca a boca, la peña ya preguntándose, oye, ¿pero el Alex este quién es? ¿Quién es el tío del Alex este? ¡Qué menudo maquinón! ¡Lo bueno! ¡Para el Madrid ya! ¡Fucking go! Vamos ahí, chavales. Ahí está Stevenson. La bola hacia atrás. Es el Hibernian el que sigue atacando, buscando el empatar el partido tras el gol recibido por parte del Aberdeen, por parte de un Alex que se juega al físico para recuperar esa bola. Ahí está avanzando el 2 del Aberdeen. Logan la pone por dentro. Vamos, esa grada que se activa. La bola que va directamente al portero. Marciano que dice, tú serás un marciano, pero yo soy un titán, dice Crossrowy. Te vas a cagar. Como te pille, te meto un cabezazo. Vamos ahí. Minuto 8. Ahí está Hanlon con ella. Viene esa grada ahí animando a un equipo que se dejó la vida en el anterior partido en el Ibrox Stadium, en la casa del Rangers. Un Rangers renacido tras pagar esas deudas y tras volver otra vez al fútbol profesional, que desde luego que vuelva a tener mucho, mucho poder, no solo económico, sino también, pues evidentemente, competitivo, ¿no? Y la verdad que nos montó un plantel que madre mía, que demasiado que sacamos ese empate después de meterle 4 goles, ¿eh? Que ellos también nos metieron 4 goles, por algo empatamos, pero que vaya partidazo vimos en el anterior episodio. Seguimos, chavales, ahora estamos en este, y venga Sagrada que se siga anotando. Ahí está Hanlon tocando para Stevenson. Aguanta el Hibernian con la bola. Es Alan el que toca para Halbert. De nuevo el cuero hacia McNulty. Ahí recibe Doji. Doji que la mantiene. Sigue Alex de cerca, tapando posibles huecos libres. El balón que va a la banda. Devlin que la interceptaba, pero había anteriormente un fuera de juego sobre el atacante y pues jugador del Hibernian, creo que zurdo. Y finalmente es balón para el Aberdeen. Ahí está Devlin arriba. Balón largo que va a acabar ganando Alex Cooper. Ahí está el 8, qué crack, qué balones, cómo te juega el baloncito, espectacular. Bryson con ella, McKean que recibe el 10, uno de los hombres más importantes del anterior partido, creo que por el doblete que hizo. Cooper por dentro, juega para Crossrowy, la bola que va de nuevo otra vez para Alex Cooper. Ahí está aguantándola Alex, no lo ve claro, tiene que atrasarla, tiene más que el cuero hacia Alex de nuevo. Escuchamos ahí esa pedazo de grada animando al Aberdeen. Bryson tocando para McKeogh, balón por dentro buscando a Crossrowy. McGregor que recupera para el Hibernian. Y es de nuevo balón para el equipo hoy visitante. Vamos, chicos, que se puede. Momento 15 minutos. Partido intenso aquí en el campo de los que hoy portan esa camiseta de color rojo. Vamos a ver, familia, si acabamos ganando, ¿eh? Partido complicado. Cuidado que esta gente luego nos lo puede explicar, ¿eh? McNulty. Ahí aguanta el 13. Balón por dentro buscando a Halbert. De nuevo Alan. Otra vez Halbert con ella. El balón para McNulty que recibe el 13 buscando a Stevenson. Alex que recupera, se posiciona bien y rápidamente se hace con ella. Crossrowy, el delantero a la derecha para Logan. Ahí Stevenson que vuelve a ganarla. Vamos, chicos, vamos que se puede. McNulty, venga, tapamos, cuidado con Alex. Cuidado el espacio, chavales, cuidado el hueco. Se mete Stevenson, tira Doji. Lewis tapa y es corner. Vamos, chicos, vamos, muchas gracias de verdad a los follows. A Daniel, a Raúl, a Yux. Bienvenidos todos. Hola a todos, familia, bienvenidos, los vais entrando. ¿Solo hay una opción de modo de vídeo? Sí, solo hay una opción, a Turco, suele pasar. Hasta que no seamos verificados, cuando llegue el día, habrá varias, ¿no? ¿Los cánticos son solo para suscriptores? Sí, Mati, solo para los que llevan gorrilla y alguna que otra coronilla ya por ahí, ¿eh? Ahí están todos los cánticos, exclamación, sonidos, creo que era, ¿no?
Y los tenéis todos, si no recuerdo mal, el comando, ¿no? Y podéis ver cómo se activa, ¿no? Con los puntos que vais sumando simplemente por estar aquí en el stream, en el directo, ¿vale? Ahí está McKeown. La bola para Alex Cooper. Balón que va hacia Devlin. El cuero arriba. Porteus que lo intenta cortar. Y es balón que finalmente gana el Hibernian. Con ella, Meyan. No hemos hablado mucho tampoco en este episodio, en la previa, de qué equipo tiene el Hibernian, de qué fichajes ha hecho, de cómo se ha movido en el mercado. Solamente ya para el partido de vuelta que jugamos contra ellos, que por cierto, me habéis recordado que en la Liga Escocesa se juegan tres partidos, ¿no? O sea, no es ida y vuelta, sino que juegan hasta tres partidos entre ellos y por tanto va a haber bastante competición. Aunque no sé yo aquí, en el FIFA, ya sabéis que por ejemplo los que juguéis en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, ¿no? ¡Cuidado! ¡Madre de Dios! Nosotros charlando y el Alan este que nos lo explica. Después del golazo de Alex Cooper, llega el gol de Alan, el 23, que mete al Hibernian en la pelea. Empate del jugador, creo que mediocampista de este Hibernian. Nos hace el 1-1, chavales, hay que espabilar, ¿eh? Menos charlita, Caps. Y vamos a centrarnos, que nos meten el golazo, ¿eh? Madre de Dios, Lewis ahí buscando uvas, el pobre, ¿eh? Bueno, chavales, seguimos lo que os decía, ¿no? Que jugamos, supuestamente, en el fútbol escocés, creo que se juegan tres veces contra cada equipo. Y eso implica que al final son 30 y tantas jornadas. Eso implica también que no sé yo si en FIFA se juega así o no, porque en FIFA pasados, por ejemplo, como decía en Argentina, que tienen otra manera de también de jugar, todo el tema este de cómo van las movidas de ascensos y descensos y demás, no lo tienen en FIFA bien hecho, sino que pues es como una liga más de estas de Europa, que pues al final de la temporada pues ascienden y descienden. No están los pronósticos esos, que no sé cómo se llama en Argentina, pero bueno, ya sabéis los argentinos a qué me refiero, ¿no? Las variables estas estadísticas de las últimas tres temporadas por las cuales pues descienden o ascienden equipos en Argentina, ¿no? Entonces no sé aquí en Escocia hasta qué punto estará bien el calendario. Podríamos luego este partido mirarlo para ver entonces si va a ser una temporada cortita, si está mal hecho, ¿no? Y solo juegan dos veces ida y vuelta a lo largo de la temporada entre ellos, los equipos escoceses, o por el contrario, si está bien hecho y jugamos mucho más. Cuando Crossroby buscó ahí el tiro, podía haber tenido un poquito más de paciencia el delantero del Aberdeen, que no estuvo acertado en esa decisión y al final no logra desatar o desatascar mejor ese empate. Vamos, vamos, esa grada, familia, vamos, esa grada. Ahí seguimos con el partido del Hibernian, moviéndola. Ahí está Alan, que hizo el empate. Por de Halbert, tocando en corto para McNulty. Hay que taparles. Alex Cooper el que va al hueco. Balón a la banda, que recibe McKean. La meta, la olla, al salto. Devlin. Cuidado, Devlin, que se la quita de en medio. Alex intenta sacarla, no lo consigue. Lewis loca. Vamos, chicos, cuidado. Yo tengo una Liga Master con el Hamilton Academial y lo de la primera fase y la segunda fase es una mierda, ¿no? Pues ya veo, ya veo. Sí, son tres partidos y luego mucho ojo con la segunda fase, ¿no? A ver aquí entonces si está bien hecho o no. Me decís por ahí que sí, ¿no? Pero me habéis dicho en la Liga Master. No sé yo si en el modo carrera, si en FIFA estará bien arreglado todo, ¿no? Alex Cooper, que se la lleva por dentro y combina para Brayson. El capitán de nuevo otra vez con Alex. Alex la cede para Crossroby. Otra vez la bola que va buscando Alex Cooper, el 8. Que creo que le hacen falta a Porteus, que fue el que parecía que hacía la falta, pero al final recuperó legalmente, o así lo dice el árbitro. Es balón arriba, largo. Están fuera de juego, clarísimo. Logan, ¿dónde vas, amigo? O sea, te relajas un poco. Logan lo habrá dicho, pero ¿te relajas, titán? ¿O qué? ¿Esperas un poquito, amigo? ¿Qué te pasa? Seguimos, chavales. Y de 32, ahí está McKenna. Cuero de McKeown, la tiene Hedges. McKenna para McKeown. Un McKeown que sustituye hoy a Ojo. Recordemos que Ojo creo que está lesionado para 2 meses. Tuvo una rotura de un dedo del pie o algo así, nos comentaron. Y por tanto estará fuera de los terrenos de juego durante un tiempo. Así que McKeown es nuestro compañero, mejor dicho, el compañero de Alex Cooper por el centro del campo. Ahí está Devlin, el lateral, que toca para Logan. Logan que la aguanta. Sigue el extremo, el 2 que la meta la olla. El remate puede llegar Crossroby. El balón cae en terreno de nadie, la pilla Alex. ¡No! La rechaza un defensor de Hibernian. A punto estuvo de ganarla y buscar el voleón. Ese balón se pierde y es banda para el Aberdeen. Vamos, chavales, vamos. Estamos en el 35. Hay mucho partido por delante todavía. Bryson tocando para Alex Cooper. Va con todo, Alex. Eso es mano. Eso es mano. Pero árbitro. Árbitro, por favor. Que ya bastante tenemos con lo tuyo, hombre. Ya estaría, ¿no? Venga, chavales, seguimos. Cuidado, cuidado ahí. Cuidado ahí, chavales. Las carencias en defensa. Cómo se nota que somos el equipo más goleado defensivamente, ¿eh? Cuidado con esa, chicos. Que Alex le va a reventar un pulmoncito, ¿eh? Madre mía, vaya liadas, ¿eh? Venga, chavales, seguimos. Bienvenido, Miquel. Vamos, vamos, se puede. Ahí está McKenna para Devlin. La bola que va hacia Logan, recibe Alex Cooper. Por dentro ya la juega hacia McKeown. Ya la mueve Crossroby y este arriba. Balón largo que va a la banda.
McGinn que la gana y escuadra de nuevo para Liberia en un partido un poquito ahora más calmado, ¿no? Tras haber recibido ese gol el Aberdeen, realmente tras haber anotado el primero de Alex, nos dormimos un poquillo. Luego ellos se vinieron arriba, lograron ese tanto y de momento está el partido un poquito, no sé, como parado, ¿no? Ninguno de los dos equipos quiere ceder y ninguno de los equipos como que le pone demasiada carne en el asador, ¿no? Al partido. Veremos a ver luego la segunda parte qué pasa, porque parece que nos vamos a ir al descanso con este empate. Crossroads, ahí está el 16, la aguanta. Cuidado, el pase malísimo, pero Crossroads, hijo, ¿qué te pasa? Madre de Dios. ¿Cómo estamos con las entregas, eh? Esto huele a empate, chicos. Ahí está Alan, por dentro buscando a Halbert. Halbert la busca para McNulty, ¿no? El balón atrás buscando a Meijan. Ahí toca a Libernian. Seguimos ahí cubriendo el espacio con Alex Cooper. Que no nos entren, chicos. Stevenson se da la media vuelta, juega para McNulty, tiene hueco en pase por dentro. Sigue Stevenson. Ahí está Alex Cooper haciendo un poco el apoyo a la banda. Consigue recuperar, aunque el balón rápidamente se pierde por línea de banda. Y el balón de nuevo para Libernian. Vamos, vamos, vamos. Alan con ella, busca el centro. Bien McKenna y escuela arriba. Creo es Growy que la gana. Ahí está el delantero, se apoya en Alex, que rápidamente le hace la cobertura por dentro. Sigue el 16, no lo ve claro, atrasa. ¿Ves? Hay mucha paciencia aquí, ¿eh? Le pone un estilo un poquito más ofensivo. Hablamos ahí con el pinganillo, con el entrenador. Le decimos, entrenador, dice Alex que le metas un poquito más de brío, ¿eh? Que si no, esto no funciona. Maqueo tocando para Alex Cooper. Alex filtra buscando a Cross Rowey. Hanlon que la toca lo suficiente para desviar o poner al menos la pierna y que no pueda tocar la Cross Rowey de primeras. Y nos vamos ya al añadido de este primer tramo, chicos. Venga, se puede. A ver si ahora con el estilo un poquito más ofensivo le echamos un poquito más de huevillos y podemos meter el primero. Va con todo McKinn, el 6 por la derecha. Creo que este es mediocampista, pero se ha escorado bastante la jugada. Sigue McKinn, oye, ¿el 3 no presiona o qué? Leod, meteré la pierna, por Dios. Leod, meteré la pierna. Cuidado, el rechazo lo pilla Doidy. McKenna se la quita de en medio. Y aún hay tiempo de añadido. Estamos en la reta final. Mayan con ella, el 14. Ahí pone un poco de pausa, la cede a la banda. Juega para McKinn, de nuevo Mayan. El 14 otra vez para el jugador de banda. Otra vez el Ibernian tocando y tocando. Finalmente no se decide ni final de primer tramo del partido. Vamos al descanso. Vamos con tablas en el marcador, chavales. ¿Qué dice el Mario? Ojo a la manita. ¿Cómo se ponen los cánticos en el móvil? Igual, Abel, van por comandos en el chat. Hace solo dos directos porque es las tres. Hago solo directo, Abel, porque hay que dar hueco para otra serie, sin más. ¿Qué pasa, Débil? Muy buenas. ¿Y ese nombre cambiado? ¿Se ha cambiado el nombre o qué? ¿Es verdad? Se ha cambiado, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Vamos con el FIFA, Ricardo. No, esta serie lleva tiempo, ¿eh, Ricardo? Que estás un poquito perdidillo, ¿eh? Familia, seguimos. Vamos con la segunda parte y vamos a ver cómo nos va en este segundo tramo con nuestro querido Aberdeen. Vamos con Albert. Ahí está de nuevo Libernian. Se reanuda el segundo tramo. Venga esos cánticos, familia. Venga sagrada exclamación, sonidos, los suscriptores. Vamos a meter por ahí un poquito de vidilla al partido, que hace falta escuchar cánticos aquí. Ahí está Doigi. El pase para Meijan, de nuevo Doigi. La bola hacia Meijan. Toca y toca Libernian, que parece que se ha venido arriba. Cuidado la jugada, primeros compases de la primera parte. Perdón, segunda parte del partido. Y escuero que tiene ya McKenna, tocando para Alex Cooper. Ahí recibe Bryson, la pone otra vez para Crossroads, el 16, que la aguanta. Venga, chicos, vamos, con calidad. Bien, Crossroads, le ha costado sacarla. Cuidado, Alex. No, tú no, Alex, tú no puedes fallar, hombre. Tú no. Ahí está, ahí está, ahí está la recuperación, ahí está también la grada. McKinn jugando para Alex Cooper. Por dentro hacia Bryson, el 7 que espera. Aguanta Bryson, la pone atrás buscando a McKinn, este con lateral leg. Bryson de tacón. Busca a Alex, este la cede rápido para McKinn, que puede armar el centro. La meta la olla al remate. McGregor la saca. La pilla Alex Cooper. Ahí está jugando para McKeown. De nuevo Crossroads. McKeown tocando y tocando. El conjunto del Aberdeen busca el tiro. Logan. Marciano bloca. ¿Qué portero es ese? ¿Cómo te puedes llamar Marciano? Esperemos que no sea por las paradas que haga. McGregor que tiene que quitarle la uña al balón. Porque menudo punterazo le ha metido. Logan por dentro y la busca hacia Alex Cooper, que busca a Devlin en la banda derecha. El pase es un poco arriesgado y finalmente recupera de nuevo Libernian. Es Stevenson para Hanlon. Ahí sigue tocando Libernian poco a poco, con cautela, con calma. Busca hilar la jugada del segundo tanto. Es Stevenson por la izquierda. Se acerca a la línea de Cal. Decide trasar de nuevo por dentro para Albert. McNulty de nuevo otra vez con Halbert. Labora arriba, que corta late. Escuero del Aberdeen. Vamos para el contragolpe, chicos. McKinn por dentro busca a Alex Cooper. El pase no fue el mejor, aunque la mantiene el Aberdeen. Ahí está Bryson jugando para Alex.
McGregor le cierra, espero que recupera el 7 el capitán Bryson. Ahí la aguanta, pedimos el pase pero no nos ve. Es McKean el que busca el centro de primera. McKean que la vuelve a colgar. Balón rematado por Logan que tapa a Alan finalmente y es banda para el Aberdeen. Está difícil este partido, está complicadito, chavales. Los tienes ahí, Tony, los tienes ahí. Te lo han pasado, creo, ¿eh? Vamos, chicos, vamos. Se puede. Devlin con ella, venga, sagrada, que no se diga. Bryson. Ahí Bryson, el pase está regulero, pero espérate que recupera. Tiene otra vez Alex. Alex se mete, Alex se la esconde. Alex que toca para Bryson. Bryson, el pase, por Dios. Bryson, métemela, que nos metíamos con Alex solos. Ahí está Hedges. Hedges la corta, escuero de McKenna, tocando para Alex Cooper. Devlin jugando para Bryson. Ahí recibe de nuevo Alex. Bueno, hacia Crossrowy. Aguanta Crossrowy, la pone para McKean. Este que encara, el 10 que no puede con el McKean del otro equipo. McKean frente a McKean, el duelo final. Ahí están los dos jugadores avanzando por la banda. Alan tocando para Doigi, nos pone en mal posicionamiento. Pero si estoy en mi sitio, ¿qué me estás contando? Stevenson con ella. Venga chicos, va, se puede. El balón filtrado buscando a McNulty. Alex intenta tapar el cuero para Stevenson. De nuevo es banda. Y es cuero para el Hibernian. Tenemos que despertar, ¿eh? No estamos, ¿eh? No estamos. Hay cambio en el Aberdeen. Se marcha... ¿Ese es quién es? ¿Maqueo puede ser? Maqueo, el central que está sustituyendo a Ojo. Y el centrocampista, Y entra en su lugar, no lo sé, la verdad, no sé quién es. Ferguson, ¿eh? Se ve que Maqueo, pues, no está aguantando bien los 90 posibles minutos. Ahí está adelante Alex pidiéndola. Va por la banda Logan. Aguanta Alex, juega por dentro, combina para Crossrowy. Buena la entrega, aunque Crossrowy está dormidísimo. La verdad que en este partido Crossrowy no aparece. Yo creo que debería ser el próximo cambio de Derek McInnes. Stevenson que la cede adelante para McNulty. Cuidado que nos pillan en bragas, ¿qué es esta mierda? ¿Qué está pasando? Bien, McKenna que la rechaza al cuero arriba. Vamos a Aberdeen, hay que despertar. Le metimos 4 al Rangers. Hoy hay que ganar este partido. Alex Cooper por dentro para Logan. Recibe Crossrowy. Sigue Crossrowy con ella, la pone para Bryson. Ay, Dios mío, pero qué pases son esos. Así no metemos un gol en la vida. Pero si es que os estáis saboteando a vosotros mismos. Qué manera de joder el contragolpe, macho. Venga, chavales. Sigue el partido. Alan con ella, tocando para McNulty. De nuevo, creo que hay falta de... Pero falta de Devlin, tío, sobre nuestro central. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está jugando el Aberdeen? Cuidado, Alex. Bien ahí. Buena esa entrada y es corner para el Hibernian. Bienvenido, Terenzo. Hoy no hay, Tony. Estamos ahí, nos está costando, me cago en la leche, vaya partido. Nos han puesto en el palo corto, cuidado Alex, no te vengas para arriba, que hay que cubrir ese hueco. Y Devlin que la saca, ahí está McNulty, se juega el físico late, balón colgado. No. ¿Cómo nos meten ese gol, tío? Ese gol imposible, tío. ¿Qué está haciendo la defensa, tío? ¿Qué está haciendo la defensa en este partido, tío? Lo bien que empezó el encuentro con Alex ahí metiendo un golazo. ¿Qué está pasando? Mira el Lewis, tío. Lewis, eres malísimo, tío. No para su... Mira el Lady ahí por los suelos, con la cara medio rota. Balón ahí colgado. ¿Y Lewis? ¿Se queda mirando ahí para arriba? Pero Lewis, ¿pero que eres tú el que tienes que pararla? Lewis, que tú sí puedes usar las manos. Que tú eres portero. Que no eres defensa. Que eres portero. ¿Quieres sacar la manita? Madre mía, tío. Madre de Dios, ¿eh? ¿Quién quiere enemigos teniendo a Lewis de portero? Venga, chavales, va. 166, hay que ir con todo arriba. Ahí estaba Alex perdiéndola. Alex, te estás calentando. Entre los malos posicionamientos y ahora las pérdidas, te van a cambiar este ritmo, ¿eh? Sigue Stevenson por banda. Un equipo que realmente no era muy bueno por banda, nos está reventando por las bandas. Yo no entiendo nada, tío. No entiendo nada. No sé dónde está Devlin, no sé dónde está Late, porque nos están comiendo por las bandas, que no es ni medio normal, ¿eh? Ahí está el jugador del Hibernian jugando en corto para McNulty. Recupera Alex Cooper. Alex se deja la vida, otra vez, pero vamos a ver, Logan, hijo, dásela si quieres. Me avisa si no voy a recuperarla con Alex. ¿Pero qué es esto? Vamos a ver, Devlin. Vamos a ver, bueno, Derek McInnes. ¿Cambiamos ya lateral o qué? ¿Cambiamos ya lateral y no lo ponemos en toda la temporada o qué? Porque menudo payaso, ¿no? O sea, bueno, Lewis también ahí, que se estira ahí, que parece que se va a romper la pierna. Estírate ahí, cabrón, bien, estírate, hombre. Estírate bien. Mira, vaya manera de cubrir ahí el palo largo, ¿no? Chavales, nos revientan, ¿eh? Nos revientan, ¿eh? De verdad, tío, el lateral es el Devlin ese, hay que cambiarle, macho. O el Logan, no sé quién era, si Devlin o Logan el que lió el pase. Habíamos recuperado y va el otro y se la regala, tío. Vaya tela, pero venga, va, chavales, que esto no está acabado.
Ahí va Alex Cooper por dentro, la pone hacia Crossowy. El 16 que recibe, la pierde y escuerda de nuevo del conjunto de Liberian cuando se queda tendido el terreno de juego el jugador del Aberdeen, Crossowy, nuestro delantero, nuestro punta, nuestro creo que máximo goleador del campeonato. McGinn que recibe la derecha. Esto huele a centro, ¿eh? Esto huele a centro, ¿eh? Esto huele a centro. Bueno, finalmente el McGinn este se viene arriba y la regala. Movimientos, moviendo los hilos. Bueno, parece que Crossowy se recupera, ¿no? Está tocado, pero no le van a cambiar. No sé si es porque no tenemos directamente otro delantero que meter por Crossowy. Pero parece que sigue en el campo. Late con ella. El zurdo que toca para Alex Cooper por dentro hacia el tocado. Crossowy ya parece recuperado. Madre mía, con ese pase no sé yo, Titán. Con ese pase no sé yo. Por lo menos rascamos por ahí una faltita. Minuto 72, amarilla a McGinn. Paul McGinn, el McGinn del Hibernian. Madre qué partido, chavales. Madre qué partido, ¿eh? Madre qué partido, ¿eh? De verdad, ¿eh? No puede ser, tío. Después de un 4-4 contra el Rangers, que vamos volando, vamos flying, ¿eh? En la Premiership, en la Scottish Premiership. Y ahora vamos y pinchamos contra el Hibernian, que van novenos, que no han hecho nada en lo que va de temporada, tío. Mira que ya veníamos avisando en la previa que era un equipo que podía ser un hueso duro de roer. Pues ahí está, ¿eh? Tres goles que nos lleva metiendo, ¿eh? Tres goles que nos lleva metiendo y o nos ponemos las pilas o esto huele a que nos meten el cuarto, ¿eh? Esto huele a manita, ¿eh? Ahí está Mayan, la bola para Toji. La posesión es de Hibernian, es que estoy flipando, ¿eh? La posesión de Hibernian, tío. Bueno, vamos a ver, Aberdeen, ¿dónde está vuestro espíritu? Que estamos en casa jugando. Bien, Leiga, la recuperación. Ahí está Alex moviéndola y Escuero que va a la derecha para Devlin. Alex que se deja el pulmoncito que le queda para correr y apoyar a sus compañeros arriba. Slogan el que la pone por dentro hacia Alex. Alex que ve la entrada de Leith. Vamos a ver. ¿Cómo le pegas así? ¿Cómo? Vamos a ver, Leith, hijo. Ahora te lamentas, ¿no, Leigh, hijo? Ahora te quejas, pero Leigh, si eres el Vinicius del Aberdeen, Leigh, hijo. Eres el Vinicius del Aberdeen. ¿Quieres levantar la cabeza y devolver el pase, tío? ¿Eh, amigo? O sea, de verdad, ¿eh? ¿Cómo le vas a pegar desde ahí? Pero vamos a ver, si metieras goles desde ahí, Leigh, no estarías aquí jugando en Escocia. No, estarías en Inglaterra o en España o en otra liga más interesante, ¿sabes? No, Leigh, no. Tú no vales para eso, Leigh. No vales para eso, no te engañes, Leigh. No te engañes, Leigh. Madre de Dios, que nos cae el cuarto, chavales. Vamos arriba. Crossowy. Ahí está Hanlon tocando para Porteus. La tiene McGregor. Venga, chicos, vamos. Venga esa presión. Subimos con todos, pero luego nos llegamos a robar. McGinn, el amonestado. Que la pierde ante Bryson. Recupera el Roberto Carlos del Aberdeen. Ahí está Ferguson arriba. La pone para Alex Cooper, que la cede rápido a la izquierda. Buen paso a McGinn. Llega al 10. Crossowy. Pero pasarle a ese hombre. Qué bien Alex que se mete. Alex la tiene. Va el 8 al tiro. Y gol, 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 gol. Se la tiene que cocinar el solito. Se la tiene que cocinar el solito porque aquí no le echa huevos nadie. Aquí no le echa huevos nadie. Vamos. Vamos. Let's go. Ahí está. Bienvenido, mamá. Ahí estaría. Venga, va, chavales, se puede, el empate. Doblete de Alex Cooper. Fue el que metió el primer gol del partido. Ahora mete el 2-3. Ahora no hay opciones, ¿eh? Seguimos ultraofensivos. Seguimos con todo arriba. Y se la ha tenido que cocinar él solo porque es que nos han cambiado de posición, ¿eh? Nos ha puesto delantero, ¿eh? Otra vez la vuelve a hacer el Derek McInnes este. Nos ha puesto delantero con Crossowy, ¿eh? Que he bajado ya a defender un par de veces y me ha puesto que me reorganice. Pero es que no he visto que me haya cambiado la posición, ¿eh? La tiene Gulan tocando para Alan. Bien Devlin tapando el cuero que es de McKenna, la bola arriba. McKenna, hijo, espérate. McKenna, déjame que me desmarque o algo. Ahí está Ferguson por dentro. La bola hacia Hedges. Mírame Hedges de primera, cabrón. Vamos, la bola arriba buscando a Alex Cooper, que intenta romper el fuera de juego. Directamente a las manos de Marciano, que tiene que ir hasta el mismísimo extremo del área grande para hacerse... Marciano, eres un mierdas, ¿quieres pasar ya? Hazlo con ella. Ahí está Stevenson, venga, sagrada, que se note. La bola de Stevenson arriba, balón en largo, cruzando el campo de lado a lado. McGinn que la cede hacia Mayan, de nuevo otra vez McGinn. Sigue jugando la hora el Hibernian. Ahí está Mayan que se mete. No puedo venirme más atrás, no puedo defender porque me han puesto delantero, macho. Pero Alex lo quiere hacer todo aquí. Alex quiere bajar a ayudar porque sabe que sus compañeros están un poco en la mierdecilla. Devlin que se la quita de media, balón en largo. Ahí está Hanlon recuperando el cuero que va hacia Porteus y es bola que tiene McGregor.
Vamos, chavales, se puede. La bola a la banda, la mueve McKean. Vamos, Lake, hijo, haz algo bien. Bueno, creo que ha forzado banda para nuestro equipo. No, ni eso, tío. Falta, ha hecho falta, ¿eh? Lake, de verdad, cabestro. Lake, ponte las pilas, ¿eh? La bola que se pierde. Y es saque de portería para el Aberdeen a tan solo 2 minutos del final, sin contar con el añadido. Un Alex Cooper que ahora forma pareja en ese 4-4-2 ofensivo del Aberdeen, que busca con todas el 3-3. Bryson tocando, el capitán para Hedges. Ahí no va a llegar el Aberdeen. Espérate que Alex hace la cobertura, recupera. Sigue el 8, sigue Alex Cooper, la cede en corto. Busca Hedges, de nuevo Ferguson con Crosslowick. Ay, Crosslowick, hijo, de verdad, pero qué balón es ese Crosslowick. Bien, Logan recuperando. La vuelve a perder el Aberdeen, recupera Hedges, la tiene Alex Cooper. Filtra buscando a Crosslowick, el disparo, ¡Marciano! Ay, Crosslowick, hijo, ¿qué hay que hacer para que metas un gol? Crosslowick, ¿qué hay que hacer para que metas un gol? Te lo digo, no te estoy engañando, de verdad, ponte las pilas. Seguimos, chavales, seguimos. Hanlon con ella tocando para Stevenson. De nuevo Hanlon. Estamos buscando de todas las maneras ese gol, pero ellos están tocando y tocando y no parece que quieran jugar al fútbol ya. Se quieren quedar con el resultado, ¿eh? La de la ratilla están haciendo. Stevenson por banda, bien, la presiona por parte del Aberdeen. Recupera otra vez el conjunto local. Ahí va por dentro ahora Hedges. El 11 que la mueve. Escuerdo de Logan. Ahí la busca para Ferguson. ¿Qué ha pasado? Final del partido, tío. No te puedo creer. Peleó hasta el final el Aberdeen. Le intentó echar cojones, pero al final, cuando pues no le echa huevos al principio, andamos 1-0 y te contentas con el 1-0, pues luego pasa lo que pasa. Que viene el Hibernian, uno que va noveno en la tabla, y se lo pone así de difícil al sexto actualmente en la liga, y nos revienta. Pese a eso, Alex ha hecho un partidazo brutal, ha metido 2 goles, ha intentado dar asistencia, no ha podido ser, y al final nos quedamos con este resultado, que nos sabe un poco ahí a... Ah, pues como lo sabe, a derrota, ¿no? Porque al final, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir que no sabéis, que no sepáis ya, chavales? 8,2 de Alex Cooper, que jugó muy bien al fútbol, pero que no pudo sacar más de este partido. En valoraciones, ¿se lleva creo que el MVP del partido? No, por poco, ¿eh? Se lo lleva Alan con un 8,3, que logró un gol y una asistencia por parte de Hibernian, que evidentemente, pues oye, tiene un plus de haber ganado el partido, ¿no? Lástima, lástima el resultado, pero bueno, se ha intentado, ¿eh, chavales? ¿Qué pasa, Mark Cruz? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Próximo balón de oro, dicen por ahí, ¿eh? Bueno, pues ahí estaría. Vamos a ver un poquito lo que viene siendo el entrenamiento. Teníamos 2 sesiones pendientes, más la de este entrenamiento. O sea, son 3 por el... No, son 2. Son la del mejor del mes y la de esta semana. Así que vamos a darle candela, ¿vale? Vamos a meterle en primer lugar. Yo le metería algo más de velocidad, quizá, ¿eh? Algo más de velocidad, quizá. ¿Y cómo le podemos entrenar la resistencia, tío? ¿La resistencia de alguna manera de entrenárselo? Igual es con regate también o algo, ¿no? Pero no sé exactamente dónde está la movida, tío, la verdad. No sé si es por regate o por dónde es el tema de la resistencia. O igual sube sola, no lo sé. Yo le metería velocidad, que le hemos metido ya, y qué más le metemos, tío. Defensa, pase, tiro. ¿Qué le meteríais? Sin suerte, ahí está Mario, sin suerte, ¿eh? Con el de bronce de regate. Con el bronce de regate. A ver. Resistencia, ahí está, es verdad, tío. Ahí está, ¿eh? Pues mira, voy a hacer una cosa. Voy a cambiarle este entreno y le voy a poner el de resistencia. Creo que nos va a venir bien meterle un poquito de resistencia, ¿vale? Ahí está. Y el siguiente que le metería ahí, chavales, velocidad y también tiro. Tiro lejano. Muchas de verdad los follows ahí a Marqueta, Alberto, bienvenido, chavales, muchas por los follows. Venga, pues vamos a meterle un poquito de tiro. Creo que por ahí que queréis tiro, tiro corto, tiro potencia, tiro, definición. ¿Hay alguno que sea tiro lejano? O sea, solo es potencia de tiro, definición... Control el balón, tiro, estos están... directamente nos vamos al difícil, ¿no? Vale, mandemos estos dos, familia, simulamos y ahí estaría la subidita en estos 2 entrenamientos, que ha sido un poco lamentable porque la verdad que Cooper se ve que no tenía ganas, ¿eh? Que le echó todo lo que le podía echar en el anterior partido y no pudo echarle más carne al asador en estos entrenos, ¿no? Tenemos 3 objetivos cumplidos de 4 de este mes, familia. Por tanto, son 3 sesiones más de entrenamiento, ¿de acuerdo? Hemos cumplido el de valoración media de 6, perfecto. El de porcentaje de entradas de éxito por encima del 40 y hemos sacado un 77, así que ya van 2. No hemos logrado el de un mínimo de una portería embatida, ya ahí, pues, ¿qué te voy a contar? El portero es malísimo. Y luego mantener un 60% de pase completado, llevamos un 92% de pases completados. O sea, nos pasamos la vida ahí, ¿eh? Vale, pues son 3 sesiones más de entrenamiento, familia, que vamos a meter ya que lo tenemos disponible, ¿vale? Así que le meteríamos un poquito por lo que nos queda. En defensa le vamos a meter difícil. Vamos a meterle también un poquito en pase de centro, ¿vale?
y vamos a meter finalmente en jugada ensayada, ¿no? Un poquito de libre directo, ¿no? Simulamos todo. Ahí veis que hemos sacado un C, un B y un C. Bueno, pues esto está un poquito mejor, así que ni tan mal, ¿eh? Buena semana de entrenamiento para el titán Alex Cooper. Y ahora avanzamos, chavales. Ahora tenemos una nueva sesión de entrenamiento. Quiero mirar a ver si tenemos por aquí el mejor de la semana o algo así. El técnico del Aberdeen elogia la labor de Cooper. Él roba balones. Y es que Cooper se está dejando la vida, macho. Te pones de delantero y juega bien y mete goles. Lo pones de centrocampista y juega bien, te mete goles. Si estamos jugando menos, lo pones de central y también te defiende, ¿eh? Si es que me cago en la leche. Aquí está lo del premio de septiembre, que ya se lo dimos, ¿vale? Y de momento por aquí creo que no hay nada, ¿no? El de septiembre se lo dimos ya, creo, ¿no? Sí, esto viene después, candidatos al premio. Ahí estuvo la lesión de este hombre y vino el premio. Sí, sí, esto se lo hemos dado ya, ¿no? Y por aquí no está el mejor de la semana ni nada, ¿no? Vamos a avanzar un poquito a ver si sale algo. Lo voy a parar justo aquí, ¿vale? Porque estamos en esta sesión de entrenamiento y hay que dársela. A ver si sale el mejor de la semana. El club... ¿Dónde sale eso, tío, el mejor de la semana? Aquí está. Mejor jugador de la semana. Pero este ya era el de anterior, donde no salía Cooper, es verdad. Este es el anterior. Entonces esto lo vimos ya, ¿no? Pues esta semana no hay mejor de la semana, chavales. Así va la liga. Que va un poco a su manera, ¿no? Vale, pues metemos la sesión de entrenamiento de la semana. ¿Qué le metemos, chavales, en esta? Estamos con el Aberdeen, Marqueta. Que se vaya el Aberdeen, dice por ahí. Bueno, acaba de llegar, ¿eh? Todavía estamos ahí trabajando, ¿eh? El viernes una Snake, dice por ahí Dex, ¿eh? ¿Qué le meteríais, chicos? Hemos metido el regate bajo para meterle resistencia, que tampoco ha hecho mucho efecto. Yo estoy por meterle otra vez regate bajo, tío. Para intentar mejorarle resistencia, tío. Porque al final Cooper es como un todocampista. Y como no meta mucha resistencia, luego se va a quemar, ¿no? O preferís meterle otra cosa. A ver qué veis por ahí. O meterle un poquito de defensa. Subírselo un poquito. O quizá un poquito más el tiro. Que igual estamos poniendo mucho delantero ahí al final. Y tiene 51 de definición tan solo, ¿no? Que está un poco en la mierdecilla, ¿eh? Mira, yo creo que le voy a meter un poquito de tiro. Vamos a darle un poquito más de trabajo ofensivo, ¿no? Simulamos todo y sale una D. Bueno, pues ahí sube un poquito levemente ese tiro. Salimos por aquí, por tanto, y vamos a avanzar y vamos a ver qué se viene previo al siguiente partido. Ahí están los nuevos objetivos. Nos piden una media de 6, que está bien. Una portería imbatida, que ya eso habrá que preguntarle a Lewis si le apetece. Nos piden también un porcentaje de éxitos por encima del 40% de entradas, que está bien. Y un 60% de pases completados, que se puede conseguir también, ¿no? Ok, y por aquí ha salido algo del mejor de la semana o algo. Vamos a echar un ojillo. En el club... Nada, esto es lo que ya hemos liado. Bueno, pues esta semana no ha habido mejor de la semana, chavales. Ya sabéis que esto va un poco así, ¿no? Candidatos al premio, nada, esto es mejor de la semana pasada. Y en principio no hay mucho más, ¿no? Siguiente partido jugaríamos fuera de casa contra el Motherwell. El Motherwell que actualmente... Vaya nombre raro de equipo, ¿no? Actualmente va cuarto y está situado a 6 puntos de distancia nuestra. Nosotros nos mantenemos sextos tras el pinchazo frente al Hibernian. El Hibernian sube, pero al menos nosotros no nos movemos de esa posición. Estamos un poco alejados, ¿eh? A 6 puntos ya del tercero y el cuarto, respectivamente, el Hershey y el Motherwell. Así que veremos a ver qué ocurre, porque ya nos saca también 11 el actual líder de la liga, que es el Celtic de Glasgow. Sin más dilación, familia, este y mucho más en el siguiente stream. Por aquí es lo que os puedo contar. Nos vemos, creo que el viernes en Twitch y el domingo o sábado, no estoy seguro, en YouTube con el resubido, ¿vale? Que siempre lo tendréis un día después de cuando se emite en Twitch. Sin más dilación, muchas por el apoyo, like y comentarios de YouTube, muchas por el apoyo de los de Twitch. Y nos vemos en la próxima, chavales. ¡Chao!